Buenas tardes. Estamos ya acá en directo. Vamos a sacar la música de fondo. Ya estamos en directo. ¿Quiénes están por ahí? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Voy a estar tocando un ratito y charlando un poco algunas cosas de mi próximo concierto. Algunas cosas nuevas, respondiendo algunas preguntas también, si hay alguien por ahí que tenga preguntas. Así que nada, voy a arrancar tocando. Tengo que afinar un poco la gaita también. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde de domingo. Hace ya varias semanas que vengo haciendo esto, pero de manera un poco más privada, con gente exclusiva de un grupo de WhatsApp que tengo, mismo del grupo exclusivo que tengo en mi página de Facebook, de algunos invitados ahí especiales. Voy a invitar a la gente del grupo de Facebook, que todavía no lo puse en Facebook. Estamos en directo. Por lo general estoy más o menos una horita acá charlando y tocando. A ver cómo sale hoy. Espero que salga todo bien.
Creo que se escucha bien. A ver si hay alguien de ahí que me dice cómo se escucha. Les agradecería muchísimo. Y nada. Voy a tocar un ratito con mi flauta. Tengo un poco de sed. Buenas tardes, Cristian, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Muchas gracias, Sara Solís, Folk Celta. Imagino que serán un grupo. ¿De dónde son? Y sí, por supuesto, podría tocar la muñeira de Chao. Bueno, voy a tocar un andró que se llama Wes Craig and Nose y voy a silenciar el WhatsApp antes que nada porque me acaba de llegar un mensaje que acaba de sonar con mucho ímpetu. Así que vamos a silenciar el WhatsApp y voy a tocar lo que les acabo de decir, un andró que se llama Wes Craig and Nose, del flautista Jean-Michel Bellon. Dice así. Oh!
Eso fue West Kren and Nose, un andro del flautista francés, bretón, Jean-Michel Bellon. Bueno, espero que les haya gustado. A ver qué dicen por acá. Que se escucha bien. Se escucha perfectamente. Soy de Perú. Saludos hasta Perú, Cristian Moscoso. Son de Balcarce. Ahora Solís es de Balcarce. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Conozco Balcarce. He ido varias veces de chiquito. A mi papá le gustan mucho los autos y demás. Y he ido unas cuantas veces al museo de Juan Manuel Fangio que hay en Balcarce. De chiquito, montones de veces, montones de veces. Mis abuelos tenían un departamento en Mar del Plata, entonces era parada prácticamente obligada a la ida o a la vuelta el museo de Fangio en Balcarce. Me encantaría ir a Balcarce. Después escríbanme a ver si tal vez podemos llegar a organizar algo. Yo tengo ganas de ir para el lado de Mar del Plata y estoy organizando algunas cosas y viendo la posibilidad de ir para Mar del Plata. Así que nada, creo que no sería algo descabellado hacer en el mismo momento algo por el lado de Balcarce. Bueno, saludos desde Vigo, muchas gracias. No sé, Roy, see you. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Saludos también desde acá, desde Buenos Aires, para todos. Voy a agarrar mi tin whistle para seguir tocando. Voy a chequear acá el grupo de WhatsApp, el Facebook y demás. Para ver si alguien hace alguna pregunta o alguna cosa. Que siempre se usan diversos medios a la hora de hacer un directo. Bueno, voy a agarrar mi tin whistle particularmente. El de mi bemol. Voy a agarrar mi tin whistle en mi bemol. Y voy a tocar un set de jigs irlandeses. Que son los que grabé en el videoclip de que salió hace ya un mes y pico, más o menos. Sí, un set de jigs que están en mi nuevo trabajo discográfico que se llama Historias, que se puede escuchar en Spotify y en todas las plataformas digitales. Es repertorio, obviamente, de mi próximo concierto. Así que a ver qué sale. Beep.
Eso fue My Former Wife de Kill la Bill y Happy to Meet, Sorry to Part. Lo pueden escuchar en mi nuevo trabajo discográfico llamado Historias, que se puede encontrar en todas las plataformas digitales: Spotify, iTunes. Incluso hay 3 videoclips en YouTube donde están las canciones de ese nuevo trabajo discográfico. Así que nada, escúchenlo. ¿Sabes alguna canción así en plan de las que se cantan ahora? No, la verdad es que no estoy muy en el plan de lo que se hace ahora musicalmente, en la música comercial y demás. Así que no sabría decirte. Hola Santi, saludos desde, desde Colombia. Saludos Mónica, un placer que estés por acá. ¿Low Whistle tienes? Sí, tengo. Tengo por acá, justamente. Tengo acá preparado y listo mi Low Whistle en re de MK. Sí, lo tengo acá listo, preparado para ser usado. De ahí. Preparado, preparado. Te esperamos con los brazos abiertos. Hicimos un asadito con José Manuel. Sí, por favor, con José Manuel. Qué grande José Manuel. José Manuel es un gran gaitero de la ciudad de Mar del Plata. Un genio. Por favor, no sé si puedes tocar la canción Joy of Life del grupo The Corrs. Te lo agradecería mucho. Así, de buenas a primeras, no, no, o sea, la conozco, pero no recuerdo bien la melodía como para poder tocarla. Pero nada, la anoto para tenerla en la próxima. Bueno, voy a tocar Low Whistle. Vayan pensando algunas preguntas, así en un par de temas más hago una serie de respondiendo a preguntas. Vayan dejándolas ahí en el chat. Esto fue She Back She More, un vals compuesto por O'Carolan, un arpista irlandés, un arpista errante irlandés, más o menos que vivió en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, por ahí, algo así. Pero bueno, a ver, a ver, a ver.
Vamos a leer las preguntas por acá, a ver qué dicen, si hay algo interesante. Bueno, que se siguen juntando un poquito más. Voy a tocar un ratito la gaita. Voy a tocar una jota. Voy a tocar una jota que es una jota muy especial para mí, por lo menos. Se llama jota para mi abuela. La compuse allá por el año 2004 para participar de un concurso de gaiteros solistas que se llama Constantino Bellón. Y nada, me gusta mucho. Se la compuse a mi abuela paterna, que es hija de un gallego que vino de Ribadeo hace más de 100 años. O sea, obviamente mi bisabuelo ya no está entre nosotros, no lo conocí. Pero bueno, acá va. Jota para mi abuela. Espero que les guste. Eso fue Jota para mi abuela. Una composición, como les decía, que hice hace 15 años más o menos. Espero que les haya gustado. Y ahora vamos a ver las preguntas. Buenas tardes desde Extremadura. Buenas tardes, Eddie EMS. Hay una idea que llevo tiempo intentando sacar, pero me es imposible. Se llama The Bar of Chocolate de Nolan Ladewski. No la conozco. ¿Sería posible que la sacaras como un tutorial? No lo veo posible. No estoy sacando tutoriales actualmente. Pero nada, te puedo ofrecer clases por Skype si te interesa. Así que nada, si tenés ganas, puedes contactar a través de mi mail, que es santigaitero@gmail.com, o a través de mi página web, que está, aparece acá en pantalla, santiagomolinamusica.com. Ahí tenés un formulario de contacto donde puedes poner todas tus consultas y demás, y preguntarme por el tema de las clases si te interesa.
¿Toca con la gaita alguna canción de AC/DC o algún otro grupo de música? No. Si Beximorcito, que si Beximor, Low Whistle recién. ¿Qué canales de gaita te gustan de YouTube? La verdad es que no hay mucha cosa. No hay mucha cosa. Que yo conozca, tenemos así como de YouTube, YouTube, con gente que habla y que comunica. Estoy yo, bueno, y está Tradigaita y Germán Ruiz, que es un chico que es de Valencia, si mal no recuerdo. Yo lo conocí, coincidí con él hace casi 10, sí, hace casi 10 años en Escolas Abertas, un fenómeno. Y el canal de él funciona muy bien y está muy, muy bien y está muy bien llevado. Y estoy convencido que le va a ir muy bien. Y el de canal de Tradigaita también le va a ir muy bien porque está muy bien hecho, está muy bien pensado todo, muy diagramado. Y nada, está buenísimo. Son los canales que a mí me llaman la atención y creo que funcionan y que creo que están buenos. Creo que también son los únicos. Después de eso, así en formato YouTube, no hay otra cosa. Después, si tienes ganas de ver a alguien que toca de manera increíble y sube un contenido de una calidad altísima, completamente superior a cualquier otra persona y que para mí es actualmente el mejor gaitero que existe, está el canal de David Bellas. Yo les recomiendo que vayan a verlo, hace unas cosas increíbles, increíbles. Nada, vayan a verlo. David Bellas García. ¿Qué micrófono es el que estás usando? ¿Lo usaste para grabar alguna, para grabar tus instrumentos alguna vez? El micrófono que estoy usando es este que tengo acá, que no se llega a ver, es negro y tengo mucha luz de frente, entonces el fondo prácticamente no se ve. Es un micrófono profesional de estudio, es un Audio Technica 4033, es un micrófono condenser de diafragma grande y sí, es el que uso normalmente para grabar muchas cosas. De hecho, en este, bueno, en este disco no, en este nuevo disco no, pero en el anterior, en The Trip, en mi primer disco solista, grabé prácticamente todas las flautas y las gaitas con este micrófono en esta misma habitación. Así que nada, es un micrófono profesional. Así que eso, funciona muy bien y es más que recomendable. ¿Quién hizo tu gaita? ¿De qué madera es? Mi gaita, esta. Particularmente, esta es una gaita Seibane. Sí, es una gaita de Seibane. Sí, esta particularmente la gané en un concurso de solistas, en el concurso de solistas Constantino Bellón. En el año 2008 gané el premio Seibane al mejor gaitero del exterior, de Galicia. Y nada, es una gaita de Granadillo con ronco y ronqueta. No tiene ninguna otra particularidad, está en do. En la tonalidad de do. El fold ¿de qué es el fold de tu gaita? Pregunta Daniel Curro. El fold de mi gaita es de Gore-Tex. ¿Sí? Es un fold de Gore-Tex. Simplemente. Como la gran mayoría. ¿Qué te parecen los grupos de folclore de España? Me encantan. Depende de dónde y de cuáles, pero por lo general son buenísimos. Los grupos de folk de españoles son increíbles. Juan Rodríguez Pujol, gracias por tu respuesta. David Bellas, ya estoy suscrito. Voy a buscar a Germán Ruiz y a Traigaita. Búscalos. Hacen otro contenido completamente distinto al de David. No es un contenido netamente musical. Diego de Tradigaita trata de explorar y de difundir básicamente la música gallega y la gaita en particular. Así que nada, es muy interesante. Hace unos cuantos videos que son súper, súper interesantes. Y bueno, Germán hace tutoriales, está empezando, hace relativamente poco empezó. A mí me lo recomendó YouTube hace un mes o menos, y cuando lo vi me suscribí instantáneamente porque el contenido que hace está bueno y él es muy agradable y además sabe mucho y toca muy bien. ¿Sos amigo de Chaiba de Ponte? Sí. Los conozco hace años. Conozco a Marcelo, le he dado clases a Marcelo en el Centro de Ayuda de Avellaneda hace, uff, añares. Así que sí, los conozco. He tocado con ellos incluso de invitado varias veces.
El anterior gaitero de Achaiba, Juan Aguirre, es gran, gran, gran amigo mío. Hemos compartido hasta viajes a Galicia juntos. Bueno, después de esta rondita de preguntas, voy a agarrar mi flauta. Y voy a tocar un vals sueco. Un vals sueco que también es repertorio de mi próximo concierto, que va a ser el 28 de julio. Falta un mes, nada más que un mes, 28 días para ser exactos. Porque es el último domingo de julio, estamos en el último domingo de junio. Así que nada, falta muy, muy, muy poquito. Va a ser en Circe, Fábrica de Arte, Avenida Córdoba 4335, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay alguien de Buenos Aires por acá? Eso me llama la atención, porque el público de mi canal de YouTube es prácticamente todo de España, o en su gran mayoría. Bueno, estimo que ahí el que me preguntó por... Si soy amigo de Achaiba da Ponte, debe ser de Buenos Aires, porque Achaiba da Ponte es un grupo de música celta de acá de la ciudad de Buenos Aires. Eso fue un vals sueco que creo yo no tiene nombre. Le tendría que preguntar a Sergio, Sergio Rybnikov, que tiene un grupo de música sueca que se llama Vilsevind, que yo grabé en su último disco, en su primer disco. Espero que no el último, por favor.
Grabé un montón de cosas, grabé esta flauta, grabé los whistles, grabé tin whistles, grabé gaitas y demás. Le voy a preguntar, que va a estar él de invitado, esto es sorpresa, ¿eh? No digan nada, va a estar de invitado en el concierto de presentación de historias. Así que nada, le voy a preguntar si tiene nombre y cómo se dice, por favor, porque con el sueco la verdad es que no me llevo muy bien, es un idioma bastante complejo. ¿Qué más dicen por ahí? Una gaita, muchas gracias. Sí, la verdad que la gaita esa que tengo es preciosa. En España, ¿dónde pueden comprar tus discos? ¿Los vendes en tu página web? Mi último disco es en formato digital, únicamente en formato digital. Así que si tenés ganas de comprarlo, lo puedes adquirir a través de iTunes o alguna otra plataforma, Amazon también y demás, que podés comprar los temas por ahí. Mi primer disco sí se puede comprar, me podés escribir directamente. No sé si lo tengo por acá como para mostrarlo. Debería, sí, acá tengo. Justo el otro día agarré una caja donde tenía unos cuantos. Mi primer disco, que es este. ¿Sí? Ah, sí. No sé si se verá por el tema del reflejo de la luz y demás. A ver si lo puedo enfocar. Sí, ahí se ve. Es The Trip, que sí está en formato físico. Me tendrías que escribir. Y se puede comprar a través de PayPal y demás. Coordinamos, me pasas todos tus datos y te lo envío por correo. A vos o a cualquiera que lo quiera, ¿no? Obviamente. ¿Conoces algún grupo de gaiteros? Sí, conozco muchos grupos de gaiteros. De Buenos Aires, no, de Entre Ríos. Saludos. Muy lindo Entre Ríos. He ido a pescar de chiquito con mi viejo, con mi papá. Soy de Cava, dice Gerard. Calculo que Gerardo. Te espero en el concierto de Circe. Va a ser el 28 de julio a las 21 horas, domingo. La entrada sale 200 pesos, está bastante económica. Va a ser un concierto muy, muy, muy lindo en un lugar precioso que suena hermoso, donde es muy agradable de ver conciertos. Así que nada, te espero. Eso es en Palermo, Avenida Córdoba, al 4300. Muy lindo, dice Sergio. Un placer, un placer. Muchas gracias. Me alegro que te guste. Me alegro que te guste. Ya. Wow, vamos, ya como 40 y pico de minutos de directo. Ya pasó un buen rato. Vamos a ver el último concierto, no. El último videoclip que grabé. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a ver las muiñeiras. Por si hay alguno por acá que todavía no las vio. Y después vuelvo y sigo tocando un ratito.
El audio, me dicen por ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Mala mía, me había olvidado de desmutear el micrófono. Bueno, voy a tocar muy Ñaira Do Chao a pedido del grupo Ara Solís Folk Celta de la ciudad de Balcarce. De nada, de nada. Un placer, un placer. Es una muiñeira preciosa, de las primeras que aprendí, obviamente. Compuesta por el gran José Manuel Seivane, el padre de Álvaro y José Seivane, que son los que actualmente llevan el obradoiro de Gaita Seivane, ahí en Cambre, en Galicia, ahí cerquita de La Coruña. Abuelo de la mítica gaitera gallega Susana Seivane. Thank you.
Y eso fue Aires de Pontevedra. Traía a Susana Ceibale. Ojalá se pudiese. Pero nada, es muy difícil. Es muy difícil hacer que artistas vengan para acá. Muy difícil hacer que artistas vengan para acá. Y obviamente ir para allá es igual de complicado. Suena muy lindo, me tengo que ir. Saludos, Sergio. Un placer haberte tenido por acá. Aires de Pontevedra. Acá estamos bailando con mi hija en el living. Qué bueno. Me alegra muchísimo que estén disfrutando. Tengo un CD de Brie. Disfrutaron mucho, Gerardo. Salió... Hay poquitos. Creo que, de hecho, no quedan más discos de esos de Brie. Así que disfrútalo y guardalo bien. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Me voy a ir despidiendo ya. Esto ya... Vamos a ir terminando. Con esto me voy a ir con un reel tocado con mi Tin Whistle en Re de Clover Flutes. Con Pressed for Time, un reel de un gaitero escocés llamado Gordon Duncan, que Fluke, que es un grupo, no es irlandés, porque Brian Finnegan es de Irlanda del Norte, Sarah Allen es de Inglaterra y demás, un grupo de música folk, del nuevo folk, uno de los exponentes del nuevo folk, hizo una versión increíble, increíble. Así que nada, vamos con Press for Time. Eso fue Press for Time. Y nada, nos vemos, si todo sale bien, la próxima semana en un nuevo directo, tocando en vivo y charlando sobre algunas cositas. Vamos a leer algunas cosas que tenemos más por acá. Lo tengo autografiado por vos, me dice Gerardo, estimo.
No te ubico, Gerardo, ¿eh? Por el nombre, por lo menos, soy bastante malo con los nombres, ubicar los nombres y las caras. Pero bueno, espero que puedas venir al concierto de presentación de mi nuevo trabajo discográfico, mi presentación como solista de una buena vez. Y me decís acá que viene Carlos Núñez. Sí, viene Carlos Núñez y yo ya sé que voy a estar participando del concierto junto a él. Así que ahí también nos vamos a ver si vas. Pero bueno, me voy a ir retirando. Espero que la hayan pasado bien. Dejen un like, compartan este directo si les gustó y compártanlo con todos sus amigos. Si son de la ciudad de Buenos Aires, espero poder verlos en el concierto. Si son de algún otro lado, me gustaría poder ir a donde, de donde sean y poder participar de algún evento y tocar y conocer a todos. Nada, mi idea es esa, mi idea es difundir un poco la música por donde haga falta. Por todos lados me gusta ir a tocar, así que nos vemos por ahí y por acá en mi canal.